Hoy visitamos Benaoján. Pues ahora mismo estamos en el pueblecito de Benaoján, en la Sierra de Málaga. Estamos en la estación de tren, donde hemos dejado aquí al lado hasta la Tocanavara, un sitio muy chulo. Y vamos a acercarnos al río Guadiaro, a ver si podemos hacer una ruta. Ya veremos si la hacemos hacia arriba, hacia la Cueva del Gato, o hacia abajo, hacia el pueblo de Jimera del Ibar. Ahora veremos a ver qué hacemos. Como veis, esta es la estación de Benaoján Montejaque. Y dirección Algeciras. Ese hombre no cruzará, ¿no? No. ¿A Montejaque qué va? No, no, para, la parada esta es Benaoján Montejaque. Lo que no sé hacia dónde va, viene de Algeciras, pero no sé para dónde va. Pues yo creo que vamos a hacer la de la Cueva del Gato, porque ya ir a Jimera del Ibar va a ser un poco complicado. Cruzamos el tren. Vamos buscando el río. Tenemos que seguir por aquí. Sí. Estación de Benaoján, estación Jimera del Ibar. Es curioso porque tenemos que ir hacia acá, pero luego, por ejemplo, si quieres ir a Jimera del Ibar, hay que ir para otro lado. Para el lado contrario. Bueno, pues ya hemos llegado al río Guadiaro. Ahora tenemos que cruzar al otro lado y decidir si vamos a la derecha hacia el pueblo de Jimera del Ibar o si vamos hacia la izquierda hasta la Cueva del Gato. Esto está complicado para pasar, por aquí, madre mía. Ya estamos al otro lado. Refresca, ¿eh? Simplemente por estar al lado del río ya parece que hace menos calor. Bueno, como os decía, a la derecha Jimera del Ibar. Y aquí, bueno, cruzando el río, pues volvemos otra vez a la estación de Benaoján. No indica la ruta de la Cueva del Gato, pero vamos. A mí me consta que si vamos por aquí vamos a la Cueva del Gato, lo que no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Bueno, pues al final definitivamente nos aventuramos y nos vamos a la Cueva del Gato. Nos han dicho que está como a media hora de aquí, siguiendo este sendero que va pegadito al río Guadiaro. Ya está pasando.
Y nada, vamos a ello. Gracias, gracias, porque no señaliza en ningún momento la cueva del gato, ¿sabes? ¿Qué? Ay, sí, sí que lo pone. Estoy tonto. Qué guapo, esto debe ser un molino o algo antiguamente, debería ser. Tiene toda la pinta. Me recuerda esto un poco a Jimena de la Frontera, tío. Qué casa más chula ahí, con su torre ahí, en plan castillo, con sus almenas. Qué buen cortijo tiene aquí, ¿eh? Y tienen un acceso ahí, no sé, una terraza o algo. Hay como esculturas, ¿no? Sí. Hola, ¿qué? Mira, tiene ahí piedras de molino. Hola. Mira, ves otra escultura, pero son como vigas. Han cortado y han hecho la estructura esa. En la cueva del gato ya estuvimos en una ocasión, pero yo recomiendo siempre mucho más la cueva del hundidero. Os voy a dejar aquí arriba una tarjeta al vídeo de la cueva del hundidero. Es espectacular. Además me han dicho que nosotros lo hicimos como hace 2 años, me han dicho que ahora desde ese tiempo hasta parte han arreglado todo aquello, se puede bajar incluso a la zona de la presa, el supuesto embalse que querían hacer en su día allí, que fue un fracaso. Bueno, eso ya os lo cuento en el vídeo de la cueva del hundidero. La cueva del gato es que no se puede entrar ni nada. En la cueva del hundidero puedes entrar y puedes echar un vistazo, aquello es impresionante, es enorme, es gigante. No, a veces simplemente respirar, has respirado algún tipo de, no sé, de semilla, espora, y se te ha quedado en la garganta ahí atorado. Y es que mira, hablo, ¿eh? Es que, oye, soy súper culto, tengo un lenguaje. Cualquiera que me conozca. Por ahí viene el tren. ¡Chuchu! Dirección Algeciras. Ahí tenemos la vía del tren y justo debajo tenemos el río Guadiaro. Ya viene de vuelta, chaval. Hasta luego. Llevamos el río constantemente a nuestra izquierda. No sé si lo escucháis. Qué cosa más rara, hijo. ¿Quién le habrá dado por poner eso ahí? Bueno, pues parece que ya estamos llegando a la cueva del gato. Aquí tenemos el río, el Guadiaro, como os he dicho antes. Aquí tenemos un restaurante, que supongo que será el restaurante Cueva del Gato. Aquí todo lleva el nombre de la cueva. Y ahora pues cruzaremos el río y veremos a ver qué tal la cueva. Aunque mucho que ver no tiene, la verdad. A no ser de que pagues para entrar, claro. Bueno, pues vamos a tener que cruzar el río porque el puente, este puente no lo terminan nunca, macho. Bueno, pues después de 2 años que vinimos aquí, que esto ya estaba así, este supuesto puente que debería cruzar el río Guadiaro, ¿veis? Ahí el otro extremo, con la pasarela. No lo han llegado a construir, no sé en qué piensan, pero bueno. Hay que cruzar por ahí, por esas piedras, pero complicado, porque hay zonas en las que por narices hay que meter el pie en el agua. O sea, que al final hemos decidido quitarnos las bambas, los calcetines y cruzar por el agua, ¿vale?
aquí arriba no hace falta que subáis, hemos subido nosotros porque teníamos los pies mojados y nos hemos secado los pies ahí. La Cueva del Gato está aquí a la derecha. Hay que pasar por debajo del puente por donde pasa el tren. Por encima de este puente pasa el tren. Ese agua que veis aquí, que va para el río Guadiaro, es el que sale de la Cueva del Gato. Monumento natural, Cueva del Gato. Bienvenidos a este espacio natural de inigualable belleza. Sistema hundidero gato. Antes os hablé de la cueva del hundidero, que yo la recomiendo mucho, mucho, mucho más que esta. Se supone que el agua que penetra en la cueva del hundidero sale por esta otra cueva, ¿vale? Y esa cueva está a unos cuantos kilómetros de aquí. Es un sistema de cuevas que están interconectadas. Un par de párrafos aquí interesantes que dicen: el sistema consta de una galería principal de más de 4 kilómetros de longitud. En épocas de estiaje la cavidad tiene 25 lagos que hay que cruzar a nado, siendo el más largo de ellos el Cabo de las Tormentas, con 114 metros de longitud. La suma de todas las galerías arroja un desarrollo de más de 8 kilómetros, siendo el desnivel entre la boca del hundidero y la del gato de 112 metros. El sistema encierra en su interior lugares singulares de gran belleza como la Sala de los Gous, la Gran Estalagmita o el Cabo de las Tormentas. Otros de enormes dimensiones son la Plaza de Toros, de 50 metros de diámetro, o la Galería de las Cabras. Ya ves que es un sistema de cuevas bastante impresionante, pero vamos, para poder introducirse en ellas tienes que tener un cierto nivel, vamos, sí, con espeleólogos, con equipos, no es un sitio donde te puedes meter ahí sin más. Y entiendo que deberás hacerlo con algún tipo de permiso de la Junta o lo que sea. Bueno, pues este es el pequeño laguito que forma aquí el agua que sale de la Cueva del Gato. Un sitio espectacular para bañarse en verano, porque ahora el agua tiene que estar aún todavía algo fría. Aunque hoy ha hecho calorcito, ¿eh? Sí, sí, está bonito, ¿verdad? El color. Yo creo que sí, porque había gente bañándose, ¿eh? Han aprovechado la roca para hacer unos escalones de forma natural. Ahí cae el agua. Mira qué curiosa esta planta. Desde aquí no se aprecia mucho, pero si lo miráramos desde ahí enfrente, le llaman la Cueva del Gato, supongo que porque el aspecto que tiene, porque parece como la boca de un gato. Desde aquí no se ve bien, pero desde enfrente se ven como si fueran dos ojos. Y por eso supongo que le llaman la Cueva del Gato. Aquí ya no nos dejan pasar. Liguera.
agua está limpia aquí, ¿eh? Mira, molaría bañarse aquí, ¿eh? Me molaría bañarse ahí. Está limpita el agua. Pero tiene que estar fría. Bueno, pues esto es la Cueva del Gato. O al menos es lo que os podemos enseñar, porque más adentro no podemos ir. Todo el agua que veis que sale por aquí, ya os digo, esa ha entrado por la cueva del hundidero. De vuelta hemos decidido no cruzar el río por esas piedras que cruzamos antes, sino que vamos a ir un poquito más allá, y en principio en el Google Maps he visto que hay un puente para cruzar, y además nos viene bien porque queremos ir a ver el nacimiento del Benahojan, que está allá al lado de un molino y tal, y así lo vemos antes de que anochezca. Aquello que veis allá arriba ya es Benahojan Pueblo, porque donde hemos aparcado nosotros para pernoctar esta noche con la autocaravana es Benahojan Estación. Está un poquito más abajo. Y esta mañana hemos hecho una ruta, la ruta de los Llanos de Líbar, que está por detrás de esa montaña que veis ahí. Nos hemos hecho, vamos, que hemos pateado en todo el día, ¿eh? Bueno, pues ya de vuelta otra vez en la estación de Benahojan, vamos a ir en busca del nacimiento de Benahojan, del río Benahojan, que está al lado del Molino del Santo, que en realidad ahora es un hotel-restaurante, por lo visto. Pero dice que se será porque Guadiaro va por allá abajo. Este va a parar a Guadiaro, pero no sé cuál es. ¿Es qué? Ah, pues puede ser. Pero decían que llevaba poca agua. No sé. Apartamentos Ribera del Guadiaro. Pues para llegar hasta él tenéis que llegar al Molino del Santo. Y está justo detrás. Vamos a ver qué nos explican aquí. Ah, vale, este es el típico panel informativo que hay por toda esta zona de las aves típicas de aquí, de esta zona. ¡Wow, qué bonito, eh! Mira, ya ahora parece ser que no lleva mucha agua, pero aquí nace el río Benahojan, el que da nombre al pueblo. De aquello parece ser que era un antiguo molino. Pues exactamente aquí nace. Parece mentira, ¿eh? La poquita agua que se ve aquí y luego el caudal de agua que baja por allá abajo, por la cascada aquella. Sí, al final efectivamente este río es el río Benahojan, que nace ahí arriba y va a parar al Guadiaro, que está un poquito más abajo.
puesto el nombre de este pueblo de Benahoján. Significa algo así como pueblo de panaderos. Algo me dice que por el ruido que estoy escuchando estamos llegando a la plaza del pueblo. Lugar donde suele estar siempre pues el ayuntamiento, la iglesia y demás. Y efectivamente ahí tenemos la iglesia y aquí a la izquierda el ayuntamiento. Y las típicas terracitas de los bares. Y como no, todos estos pueblos de la sierra, pues rodeados de montañas. Y los abueletes aquí en la plaza charlando. Bueno, hay que decir que la verdad es que el pueblo de Benahoján, un pueblo más, tampoco tiene nada así especial que visitar. Ni... Ya que si venís a Montejaque, pues ya que estáis aquí, pues como solo hay 2 kilómetros de pueblo a pueblo, pues venís y le echáis un vistazo, pero no tiene así nada especial. Es mucho más interesante bajar a la parte de la estación de Benahoján y hacer rutas por el río, ir a la Cueva del Gato, o acercarse hasta Cimera de Líbar por el río. No, voy que el cable ha cargado 20 metros. Aquí tengo banda fuerte. Mujeres con los cántaros en la cabeza. Mira qué escalera más original. Como si fuera por motivo del orgullo. Ahora viene en junio, ¿no? Este es el mirador de la estación. La estación desde aquí no se ve porque la estación está allá abajo. La estación queda allí abajo, que es donde estuvimos ayer, y no se ve. Y allá arriba es donde estuvimos también ayer, en Montejaque. Pues no lo sé, ahora lo veremos. Mira qué mono. Esto me gusta, este macetero. Mira, si lo viera lo compraría. Mira, ahí hay una rana. Mira qué flores más guapas. Está bonita. ¿Son gaviolos? No lo sé, igual son gaviolos, yo no lo conozco. Y allá abajo también hay una casa muy chula. Hay que mirar las vistas, ¿no? Pedazo de casa con su garaje y todo debajo, y una terraza, y ¡buah! Es guapa, ¿eh?